medidas de austeridad a rajatabla que pretende aplicar Javier Milei, un presidente inédito en la historia argentina, que ha llegado al poder prácticamente en una forma muy sorpresiva, no proviene de las estructuras partidarias tradicionales y por eso en materia de análisis, de estudio, de profundización por parte de los especialistas de opinión pública. Y tenemos a uno de los principales ahora en línea, que es Roberto Bachmann, analista político, director de CEOP, un centro de opinión pública muy, muy destacado. Roberto José Calero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andás? Bien, bueno, es interesante. A medida que pasan los días, los niveles de conflicto van aumentando, siempre encuentra un conflicto nuevo el gobierno y en especial Javier Milei. Pero bueno, quería tener un panorama de tu parte, a partir de los estudios, por supuesto, que ustedes realizan, pero también de tu experiencia tan extensa. ¿Cómo estás viendo este fenómeno político que es Javier Milei? Javier Milei representó un fenómeno muy particular en una Argentina que venía muy golpeada económicamente en los últimos años, especialmente en los 8 años anteriores, 8 años anteriores, 2 gestiones diferentes, una de Mauricio Macri, la segunda de Alberto Fernández. Mauricio Macri, que fracasó abiertamente, rotundamente en su plan económico. Hubo varias crisis importantes que generó una deuda significativa, no solamente por el préstamo tomado con el Fondo Monetario Internacional, sino que también hay más préstamos privados y siguen creciendo en ese sentido, ¿no? Se sigue endeudando la Argentina en este momento. Ahora, Javier Milei le presentó la posibilidad de cambio. Se metió en la cabeza de la gente que hacía falta un cambio y que hacía falta un dirigente diferente, un dirigente disruptivo que empezó planteando una cosa, que terminó haciendo otra. Su planteo anarcocapitalista de la primera etapa de la campaña, que sorpresivamente le dio un tercio de los votos, el 30%, en las PASO, que sorpresivamente no logró superar ese valor ni obteniendo más votos, porque la mayor parte del porcentual de crecimiento en las generales vino por parte del voto más típicamente peronista enojado que decidió ir a votar y por supuesto que lo votó a Massa en ese momento, por eso el crecimiento importante de Massa, Massa particularmente había obtenido 21% en las PASO y luego saltó casi al 38%. Ahora bien, ese Milei que hoy es otra cosa, que tuvo la habilidad de Macri atrás de él de salir a hablar públicamente, salir a negociar con él públicamente, dándole su apoyo y que los votantes lo acompañaron en ese sentido a Macri. Milei logró llegar al 56% en base a que el 95% de los votantes de Patricia Bullrich en las generales fueron prácticamente a parar a Milei y algunos votos más de otros partidos. Este Milei que hoy ha generado el ajuste más brutal que conoce la Argentina. Yo creo que esto, digamos, la situación que hoy se vive, no solo la inflación, sino la recesión, te puede hacer acordar a los tiempos de la década infame, ¿no? La crisis del 30 y la llamada década infame en la Argentina, del 30 al 40, que fue una crisis profunda, una crisis importante, económica, que termina con un golpe militar en el 43, termina llevando a Perón al poder. Y eso, pero hoy qué ha pasado en Argentina, una cosa muy extraña. La sociedad se ha polarizado notablemente y Milei sigue sosteniendo un apoyo, yo diría, importante por lo que está pasando. No llega,
por lo menos para lo que nosotros tenemos en nuestras encuestas, ese apoyo no supera el 47, 46, 47%. Ese apoyo se puede ver desde distintas perspectivas, desde la imagen, que estaba bastante mejor de la gestión, y desde algunas otras respuestas de la gente con relación a medidas que va tomando Milei, sigue teniendo un apoyo de más del 45% de la población, aunque ya uno de cada 10 de los que lo votaron no es que están arrepentidos de su voto, eso no lo podemos saber con seguridad. Lo que sí sabemos que uno de cada 10 de los que lo votaron en el ballotage hoy tienen imagen negativa, y un y medio casi de cada 10 hoy tienen evalúan como negativa o disconformes con la gestión de Javier Milei. ¿Lo ayuda, Roberto, el hecho de que no aparezca un liderazgo opositor claro, referente de la oposición que logre plantarle bandera a Milei? Ese es el tema. Ocurre eso también. Enfrente no hay nada orgánico. Y más allá que hoy la resistencia la puede estar llevando adelante algunos gremios más combativos o algunas centrales obreras más combativas, como puede ser ATE, que está fuertemente involucrada en esta locura de echar tanta gente de la administración pública, son 15.000 despidos, de temas judicializables terriblemente para la Argentina. Ya hay experiencia de esto, tienen todas las de ganar, pero lo que están haciendo es, creo que no se ha animado a nadie, ni siquiera te podría decir que Martínez de Hoz, cuando llegó al gobierno en el año 1976 con la dictadura militar, ni en dictadura cívico-militar, ni en dictadura se animó un ajuste de esta naturaleza. La CGT, que sigue en internas, pero que ya está planteando un paro. Baer, que sus declaraciones están cada día más combativas. A ver, Furlan, con un crecimiento muy importante dentro del gremialismo, pero el peronismo sigue como adormecido. Sigue el golpe que ha tenido el peronismo, el hecho de que el candidato que perdió las elecciones no ha sido un peronista clásico, si lo queremos llamar de alguna manera. Massa pasó por el peronismo, se fue del peronismo, y hoy sigue siendo un aliado del peronismo en lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero sigue teniendo su anclaje en el Frente Renovador. Tampoco más habló demasiado, ¿no es cierto? Tampoco habló mucho Cristina. El que habla poco, las imágenes se van deteriorando. La gente espera mucho más de sus dirigentes. Vos tenés que pensar, por eso te digo, que hay un 50% que están en contra de este gobierno. Y más también, 52, entre 50 y 52% están en contra de este gobierno. No están de acuerdo con lo que está pasando, no soportan más el ajuste. Y hay otro 10% que hoy está lo que podríamos llamar borderline, o fronterizo, si lo queremos hablar en español, que está en la frontera del enojo ya con este gobierno, porque son los que perciben, yo lo voté, yo sabía, no me mintió, porque este es el argumento que te van a dar todos esos, ese 46 y 48%, te va a dar el argumento. No nos mintió, fue el único político que dijo la verdad, esto es lo que él dijo, habló de la de la motosierra y está pasando la motosierra, habló de que íbamos a tener que sufrir, estamos sufriendo, pero todo será para mejor. Y hay muchos que están diciendo, bueno, hasta aquí podemos llegar, yo no sé si el mes que viene voy a poder pagar el gas, yo no sé si puedo seguir yendo a laburar, porque mucha gente tuvo que renunciar a su trabajo porque no le alcanzaba lo que cobraba para sostener a su hogar y viajar, y además comer todos los días y comprarse ropa.
Entonces, en ese contexto, bueno, habrá que ver hasta dónde soporta la Argentina esta crisis y la crisis habitacional con con el tema de los alquileres. En el Gran Buenos Aires, alquilar una pequeña vivienda, una piecita con una cocinita y con un bañito, no baja de 40 a 60 mil pesos por mes. Imagínate para un jubilado, imagínate para un salario mínimo, o imagínate para la cantidad importante de gente que vive de trabajos en negro, que no se le pagan por día o le pagan por hora y lo suspenden cuando quieren y tienen un trabajo realmente de muy baja calidad laboral y votaron a Milei y hoy muchos de ellos están arrepentidos o tienen imagen negativa de Milei y muchos otros, como te dije antes, están borderline. Y habrá que ver hasta dónde lo soportan o hasta dónde la Argentina soporta esto. Hoy hasta Durán Barba se dejó reconocer esta situación. ¿Por qué? Porque se ve en las encuestas. Más allá de que puedan discutir si la imagen de Milei está un poquito más alta, un poquito más baja, eso tiene que ver cómo se mide, con la metodología, con las categorías que se usan, si está la categoría regular, no está la categoría regular, o si la categoría regular se divide en dos. Hay muchas variables que están ahí, pero está mostrando una realidad de un país totalmente dividido, muy polarizado, muy engrietado, para utilizar el término periodístico de grieta, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que hoy se ve por lo menos en la opinión pública y lo que está mostrando estos días, donde cada vez se complica más la situación. ¿Por qué? Porque la principal preocupación para la gente ya dejó de ser la inflación, sino que ya es sueldos, salarios e ingresos que no alcanzan. No es solamente la inflación. Quiere decir esto de que tengo trabajo, pero no me alcanza. Entonces, el que no tiene reservas tiene que empezar a recortar. Y el que tiene reservas está metiendo la mano en el colchón. ¿Y hasta dónde puede soportar eso? Bueno, es otra realidad, ¿no? El colchón será más alto o más bajo de acuerdo a las reservas que tenga cada uno, pero mes tras mes esas reservas se van agotando. Roberto, gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes. Bueno, y en este escenario se acaba de conocer otra renuncia en el gabinete de Javier Milei, en este caso la subsecretaria de Trabajo. Hoy hubo parte de la protesta de los estatales de ATE fue fuerte justamente en esa dependencia, ¿no? En la